Bueno, y precisamente en el sector El Almirante, donde ayer asesinaron a la teniente del Ejército Nacional, Zuleika Ponciano, permanecía esta noche sin ningún tipo de vigilancia policial. La calle donde precisamente asesinaron a la joven oficial lucía totalmente desolada y a oscuras, como ustedes ven en sus pantallas. Y según los vecinos, el patrullaje solo se ve en el día luego del hecho lamentable. Y como una imagen vale más que mil palabras, ustedes juzguen por sus propios ojos cómo estuvo esta noche el sector El Almirante. Me da pena cómo fue que la mataron. La joven Favela López era vecina del oficial Zuleika Ponciano Solano, pero a diferencia de esta, la suerte la acompañó el pasado viernes cuando la atracaron en el mismo lugar donde mataron a la segundo teniente. ¿Cuántas veces tú se lo atracaba? Tres veces. La primera vez fueron por dos individuos, dos ratas, con pistola, me la pusieron acá, como en el mismo lugar donde le dieron a la teniente. La tercera vez me la pusieron así de frente, la segunda vez. Y la tercera vez, a él no le dio tiempo como de agarrarme a mí, sino a mi hermana que venía atrás de mí. Su hermana también ha sido asaltada en varias veces, pero nunca nadie escuchó sus denuncias y quejas. Que después de la triste muerte de nuestra querida vecina, es que se ponen en movimiento para cuidarnos después que pasó todo eso, porque nosotros hemos pasado mucho. Las vecinas de la asesinada teniente del ejército narran cómo, llenas de miedo y temor, viven en esta desprotegida vivienda. De cualquier vaina te atajan ahí en la esquina, se te tiran a cualquier hora. Aunque tú no lleves nada, porque te han quitado pica pollo. La oficial se desplazaba en este automóvil, pero al estar averiado atravesaba, al igual que sus vecinas, estos peligrosos matorrales en horas donde reconocidos delincuentes de la zona las esperaban para cometer sus fechorías. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro.